Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones. Hoy es jueves 15 de septiembre de 2022 y ya estamos listos para presentarles todas las noticias. Se cumple aquí el primer día del encuentro de la justicia con la participación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, su presidente Haroldo Quirós Monsalvo y también los magistrados de la Corte Constitucional. Estaba invitado como conferencista principal el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Sin embargo, a última hora no vino a la capital del Cesar. Se quedó esperando la ciudad. Igualmente los magistrados de las altas cortes que viniera el presidente a hacer la apertura oficial. El que sí estuvo fue el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, hablando sobre los temas de la ciudad y la importancia que tiene esta capital para eventos tan importantes como este, como es el Encuentro de la Justicia. Este encuentro se realiza hoy y mañana en nuestra ciudad y se tocan temas atinentes a la reforma de la justicia, todo lo que tiene que ver con las normas, en fin, todo lo que está pasando en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia. Temas importantes, participación de conferencistas interesantes y que están ahí en el Crispín Villazón de esta capital. El evento se cumple desde bien temprano hasta ahora de la tarde. Estaba prevista la participación y la intervención del presidente de la República en horas de la tarde de hoy para darle apertura a este evento, pero sin embargo, Gustavo Petro no vino. Sería su primera visita aquí a la capital de Cesar. Lo que hemos conocido y escuchado es que no tenía nada que anunciarle a este departamento y por eso decidió no venir a nuestra ciudad. Toca seguir esperando que el presidente se digne de venir a nuestra capital para precisamente saber qué tendrá su gobierno para nuestro departamento y para nuestra ciudad. Quienes sí vinieron fue el fiscal general de la Nación y el registrador, quienes hablaron también con los medios de comunicación sobre temas importantes para nuestra ciudad. Primero habló el registrador nacional del Estado Civil. La buena noticia es que hacia el mes de enero del próximo año todo el país estará cubierto para la gran masificación de los 40 millones de documentos, el reemplazo de la cédula de hologramas. Lo primero hay que decir que el cambio de la cédula por primera vez es totalmente gratuita. Cuando arranque la masificación de los 40 millones de documentos, este también va a ser gratuito. Eso está dentro del presupuesto de la registraduría. Pero recuerden que ahora estamos haciendo la primera fase en 500 municipios de Colombia, el cual el que la quiera obtener por duplicado lo puede sacar. Las dos cédulas están vigentes. Pero una vez tengamos el 1000% de la cobertura, el 100% de la cobertura, la masificación se hará de manera gratuita. Vuelve la familia que habla del consumo responsable y seguro de la energía, los Polo a Tierra. Y esta vez vienen recargados para decirle no a la irregularidad y al robo de energía. Recuerda que el hurto afecta a toda la comunidad y no solo al que hace la maraña. Así que ya sabes, conéctate a lo bien y pégate a lo legal con la buena energía de Afinia. El fiscal general de la Nación se ha pronunciado sobre aspectos importantes de las investigaciones que adelanta este organismo de investigación en nuestro país. La Administración de Justicia y la necesidad de recursos. Nosotros le presentamos al Congreso de la República una solicitud para aumentar el personal de la Fiscalía. Lo hicieron además, lo hicimos en el marco de un acuerdo con los sindicatos de la entidad. Y esto al mismo tiempo lo ponemos sobre la mesa en el marco de cargos que deben salir por concurso de forma obligatoria para que miles de colombianos puedan entrar también a la Fiscalía General de la Nación. Necesitamos mayores fortalezas presupuestarias en la Administración de Justicia para que tengamos una mejor justicia para los colombianos. Desde las primeras horas de la tarde de hoy se realiza una jornada de protesta allí en la avenida 44. Habitantes del barrio El Páramo están reclamando atención de parte del gobierno municipal, atención de parte de la empresa Finia y la empresa Endupar, pero también reclamando por las altas tarifas, igualmente de energía y el aseo. Los habitantes bloquearon la avenida 44, lo que generó un enorme trancón en horas de la tarde. Una jornada de protesta se realizó en horas de la tarde este jueves en el sur de Valledupar. Habitantes del Páramo y barrios aledaños del sur de la ciudad decidieron bloquear la principal vía de Valledupar que conecta la capital del Cesar con el resto del país. La protesta la realizaron los habitantes del sector por los altos costos de la energía, el servicio de aseo y las fallas en el fluido eléctrico. También por las inundaciones de sus viviendas generadas por las aguas lluvias que corren por la carrera 23 y que genera inconvenientes en la comunidad. Otra de las reclamaciones están relacionadas con los subsidios de vivienda que debe entregar Fonbi Social y que aún no se han hecho efectivo. La vía estuvo bloqueada durante toda la tarde este jueves, generando complicaciones en la movilidad vehicular en la avenida 44 y vías aledañas.
La familia Apolo te trae consejos de seguridad para que te conectes a lo bien y te pegues a lo legal. Si ves en tu contador algo raro o si hay un problema de electricidad en tu casa, llama de una a la línea 115 de Afinia para que un profesional te vaya a ayudar. Ponte las pilas, porque si llamas a un marañero, la energía de todos se puede dañar. Estamos en el lugar con Eduardo Iván Retamoso Polo para contarnos más detalles de esta protesta. Eduardo, ¿qué es lo que está pasando allí? Seguidores y televidentes de Reta Noticias, les reportamos a esta hora en vivo y en directo desde la calle 44, una de las principales avenidas de la ciudad de Valledupar. Se han tomado las vías, de hecho, los habitantes en su mayoría del barrio El Páramo. Ellos dicen que no cuentan con un buen servicio de alcantarillado, por lo que se ven afectados con su salud y todo lo demás. De esta manera, pues, ellos hoy han decidido volcarse hasta la calle 44 y venir a protestar, a sentar su voz de protesta ante esta situación que están viviendo. Vamos a entrevistar a uno de los de las personas que están liderando esta protesta en este momento. Regáleme su nombre, por favor. Sí, señor, mi nombre es Rodrigo García. Rodrigo, bueno, ¿por qué han decidido venir a marchar a protestar? Bueno, hemos decidido tomarnos el cierre de esta vía, producto que no estamos siendo escuchados por los entes competentes, en este caso la alcaldía, gobernación. Hay mucha problemática en el barrio El Páramo y no estamos siendo intervenidos. Perfecto, ¿cuáles son esas problemáticas? Actualmente una de las principales, producto de la fuerte lluvia, el rebosamiento de agua fluvial y aguas negras. Esto a su vez produce mosquitos generando la enfermedad del dengue. Ya ha habido casos de dengue en el barrio a ciertos niños. Entonces es muy preocupante esta situación y que la alcaldía, el alcalde como tal, los secretarios de gobierno municipales, departamentales, no se hayan presentado a estas alturas de la vida. Y no solamente esa problemática, han habido subsidios de vivienda por parte de Fomisocial, por parte de la alcaldía, Findeter, y esos subsidios de vivienda actualmente están mal hechos. Entonces le hacemos un llamado a todas estas entidades para que intervengan en el barrio El Páramo. Perfecto. ¿Qué se busca con las buenas tardes con esta protesta? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alba, la vicepresidenta de la Juntación Comunal. ¿Qué buscamos nosotros? Que el alcalde se haga presente, que se manifieste con nosotros. ¿Por qué? Porque primero que todo te digo, estamos viviendo que si comemos una, no comemos dos por Finia. Porque Finia nos da duro. ¿Qué? Finia, dice usted. Sí. Otra. Fondo y Social, los subsidios no los entrega. Allá hay ocho casas que salieron subsidiadas y no las han entregado. Tercero, ¿qué pasa? La avenida de la 23, como tú la puedes ver, eso es una basurera y allá adelante tenemos una laguna que nos están ahogando, que se nos mete el agua a las casas. Otra, las alcantarillas se han reventado cuando pasa el carro del aseo. Se han reventado y eso, nosotros no nos podemos sentar en la puerta porque nos da mal. Perfecto. Sí. Ustedes, ya el mensaje final para las autoridades. Bueno, el mensaje final es que se hagan presentes, que vengan y se personen de lo que estamos sufriendo nosotros, tanto Indupar, Interaseo, Alcaldía, Gobernación y el aeropuerto. Perfecto, esa protesta ha iniciado eso alrededor de una hora aquí en la calle 44 en la ciudad de Valledupar. Como les dije hace un momento, es una de las principales avenidas de la capital del departamento del Cesar y se encuentra taponada por los habitantes de los barrios El Páramo, también Nuevo Milenio en la ciudad de Valledupar. Yo soy Eduardo Iván Retamoso Polo informando para RTA Noticias. Continuamos con Eduardo allí en la avenida 44, quien tiene contacto a esta hora con el gerente de Endupar para conocer la respuesta de este funcionario sobre las peticiones de los habitantes del sur de Valledupar. Eduardo, continúo con usted. El gobierno municipal ha escuchado el llamado de esta comunidad que está protestando sobre la avenida 44, la calle 44 en la ciudad de Valledupar. Está en estos momentos Luis Eduardo Calderón, es el gerente de la empresa de servicio público de Valledupar, Endupar, y también Olmer Jiménez, el secretario de salud del municipio de Valledupar. Invitamos a Luis Eduardo. Luis Eduardo, bienvenido a RTA Noticias. Bueno, ¿qué pide la comunidad y qué respuesta le va a dar Endupar?
Sí, la comunidad está pidiendo sobre el tema de las aguas negras, todas las aguas residuales que llegan hacia el barrio El Páramo. Están hablando también sobre afectaciones que hay en lagunas, en ciertas lagunas que se están formando. Hay afectaciones con niños enfermos, donde están la problemática que ellos dicen es que puede haber posiblemente dengue, que se tienen afectando toda la población de este sector. Están hablando también sobre el tema del mototaxismo en la ciudad. Ya vamos a establecer una mesa de trabajo con todo el equipo de gobierno de la alcaldía de Valledupar, con el secretario de gobierno, con el gerente de Endupar, que es mi persona. Aquí tenemos al secretario de salud y vamos ya de una vez a dialogar con ellos, hacer una mesa de trabajo de una vez para ver qué conclusiones llevamos y qué compromiso vamos a realizar. ¿Se levanta esta protesta o ellos van a seguir aquí todavía? Ellos informan que van a seguir, pero ya vamos a hacer de una vez la mesa de trabajo para traerle una pronta respuesta. Perfecto, gracias. Ese es el gerente de la empresa de servicio público de Valledupar, Endupar, entregándole pues una respuesta a esta comunidad que está protestando en el día de hoy por el mal servicio de alcantarillado que están recibiendo y por eso problemas también de salud, sobre todo en la población de los niños. Yo soy Eduardo Retamoso, seguimos informando para RTA Noticias desde este punto de la ciudad de Valledupar. Más adelante vamos a continuar con el gerente de Endupar, quien estará en nuestros estudios para contarnos cómo avanza el proceso de recuperación de cartera y otros temas de esta empresa del orden municipal. Hay otras informaciones que tienen que ver con un hecho registrado en el barrio Simón Bolívar, en donde un tendero resultó herido. En una tienda ubicada en la calle 18D con 22C del barrio Simón Bolívar de Valledupar, la mañana de este jueves, un tendero resultó herido de 2 impactos de arma de fuego y un fuerte golpe en la cabeza cuando 4 delincuentes cometieron un atraco en la tienda King Kong, la cual es de su propiedad. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de este establecimiento comercial, en cuyas imágenes se observa cómo la víctima es golpeada por los ladrones y posteriormente le disparan. Una fuente allegada al caso relató que fueron 4 ladrones, 3 hombres y 1 mujer los que cometieron este acto delincuencial. Asimismo, se conoció que a la tienda ingresaron 1 hombre y 1 mujer, mientras que los otros 2 se quedaron en la parte exterior. Al principio se hicieron pasar como cliente y luego sacaron las armas de fuego e intimidaron al propietario del lugar y a un trabajador. El hurto fue de dinero en efectivo y prendas de oro que tenía la víctima de los disparos. Igualmente se estableció que el herido se encuentra estable de salud en una clínica de esta ciudad. Al respecto, las autoridades señalaron que el caso está en investigación. No paran los crímenes, los asesinatos aquí en la capital del Cesar. Un cobra diario fue asesinado en el barrio Villa Miriam de esta capital. A tempranas horas de este jueves 15 de septiembre, fue asesinado de 2 impactos de arma de fuego John Ricardo Guerra Cuello, de 34 años de edad, sobre la avenida 450 años, específicamente en la esquina de la Manzana 7 del barrio Villa Miriam. Este hombre, conocido como Chito, salió de la vivienda de su madre luego de visitarla, como tenía por costumbre cada mañana. A las afueras de esta vivienda llegaron 2 sujetos en una motocicleta, con quienes en principio dialogó e inesperadamente el parrillero sacó un arma de fuego y le propinó los disparos en el tórax. Chito quedó muerto en el sitio, su cuerpo quedó tendido en plena vía pública junto a la motocicleta que conducía. Se conoció que este hombre era de ocupación cobra diario. Al sitio del crimen llegaron unidades de la Policía Nacional y tras acordonar el área, el CTI de la Fiscalía realizó una inspección técnica y levantamiento del cadáver. Según el reporte policial, este hombre registraba anotaciones judiciales como indiciado en los delitos de lesiones personales, daño a bien ajeno y hurto calificado. Sobre los homicidas se conoció que huyeron hacia el barrio 450 años. Al parecer, el móvil del asesinato es un posible ajuste de cuentas. Siguen registrándose robos preocupantes en los comedores comunitarios de adultos mayores en esta capital. Primero fue en el sector muy cerca de la Nevada y Bello Horizonte. Anoche fue en el barrio Primero de Mayo. Mira, tuvimos que dejar fue la Ollama. La ola de inseguridad que vive Valledupar tiene al borde del colapso a los ciudadanos.
esta vez un comedor comunitario del barrio Primero de Mayo de Valledupar, al que asisten 135 abuelos, fue asaltado por delincuentes la madrugada de este jueves 15 de septiembre. De acuerdo con la versión suministrada por Luz Marina García, encargada de coordinar el comedor, los ladrones violentaron el techo, se llevaron la comida y los elementos esenciales para la cocina. Se llevaron los alimentos, las ollas, los calderos y otras cosas de aseo personal acá del comedor. Los delincuentes ingresaron al lugar y desocuparon los enfriadores que contenían la proteína que hace parte de la dieta alimenticia de los adultos mayores. Cuando llegué, que fui a abrir, ya no había ni el candado de las rejas y la puerta estaba violentada. Cuando yo fui a abrir no había nada y entré y me di cuenta que todos habían llevado todo. Es de señalar que el lugar, desde que inició labores, no cuenta con vigilancia garantizada. No, lamentando esto porque, de todas formas nos afecta porque se llevan todas las cosas y eso. La alcaldía de Valledupar, quien es la entidad encargada del comedor, no se pronunció al respecto. Sin embargo, las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables de este hecho que indignó a la comunidad vallenata. Hay queja de los usuarios del servicio de alumbrado público en Valledupar porque hay varios sectores que están sin este servicio. En la carrera cuarta, camino al Barneal Hurtado, no hay servicio de energía eléctrica en el alumbrado público. Varias de las lámparas están dañadas y no están funcionando. También en la transversal 23, un gran tramo de esta avenida tampoco tiene sistema del alumbrado público. Pausa para comerciales, de vuelta más noticias. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y, cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos y, sí, más limpios. La fuerza de una región se siente en la energía de nuestra gente, en la calidad de lo que hacemos, en la riqueza natural de esta tierra, en la ternura de nuestras mujeres, en oportunidades para todos. Cemento Vallenato, la fuerza de una región. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar, Dr. Ricardo López, optómetra, abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza, local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Celebración Tortas de Mami. Todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con Tortas de Mami. Su calidad, frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas. Estamos ubicados en las sedes del Sicarare, Novena y Clubhouse en la avenida Sierra Nevada. Tortas de Mami. Cada vez más cerca de ti. Villanueva se vestirá de gala durante la 44ª edición del Festival Cuna de Acordeones. Del 15 al 18 de septiembre, los mejores talentos musicales se reunirán para interpretar sus sentidas notas y enaltecer así el folclor vallenato.
Artistas de talla nacional e internacional harán parte de la gran nómina del evento cultural, que este año rendirá un merecido homenaje al compositor Rafael Manjarrés. Festival Cuna de Acordeones, Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación. Desde la Cámara de Comercio de Yupar para el Valle del Río Cesar, queremos informar a toda la comunidad que se está brindando asesorías totalmente gratuitas en registro de marca. Todo esto con la finalidad de asesorar a los comerciantes, emprendedores, empresarios, para que puedan proteger sus bienes intangibles. Los invitamos a que se acerquen al área de registro público para poder brindar toda la información pertinente sobre estos temas. Comenzamos nuestro recorrido por las calles de Valledupar, por el centro, por la periferia. Por todas partes estamos en nuestro reportero urbano. Milagro Sánchez está en la glorieta de los Juglares. Hola, hoy nos encontramos en la glorieta Los Juglares, una de las más visitadas en Valledupar como sitio turístico de la capital del Cesar. Diariamente llegan turistas de diferentes partes del país e incluso de otras partes del mundo a visitar este hermoso lugar que tiene la capital del Cesar. Vamos a conversar con uno de los comerciantes de este sector que nos va a estar haciendo, digamos, o comentando lo que se espera para este fin de semana, que va a ser la celebración de Amor y Amistad. Buena, señor Adelky Silgado, ¿cómo ha pasado? Muy buenas tardes, gracias a Dios, muy bien. Aquí estamos en la Glorieta de los Juglares, soy uno de los vendedores de aquí. Estamos dispuestos a atender al turista, a dar todo por la buena atención, coordinar las cosas aquí para que cada día esta ciudad se vuelva la ciudad por excelencia de Valledupar. Aquí atendemos al turista de la mejor manera, le vendemos los recuerdos, los detalles, las artesanías. Estamos dispuestos a colaborarle en todo lo que el turista necesite con mucho gusto. Vengan a Valledupar que los vamos a atender con toda la primicia y el cariño que ustedes merecen. De mi parte tienen todo mi respaldo aquí para colaborarle en todo lo que ustedes puedan. El turista de aquí del país y el turista que viene del exterior, con mucho gusto. Señor Silgado, ¿cuántos años lleva usted en esta labor? Aquí voy para casi 7 años casi aquí trabajando. ¿Y ha visto a turistas de todas partes? De todas partes, inclusive los artistas, la mayoría de los artistas aquí los he recibido. Bueno, entonces este es lo que nos hemos encontrado acá en la Glorieta Los Juglares de Valledupar, donde están las imágenes de los maestros de la música vallenata, como lo es Jorge Oñate, Diomedes Díaz y Poncho Zuleta. Vamos a conversar con uno de los turistas que se encuentra acá. Buenas, ¿su nombre? Hola, buenas, Orance Díaz. ¿De dónde viene? De Maicao, La Guajira. ¿Y cómo le ha parecido este sector de Valledupar, esta glorieta? ¿Ya la conocía? No, pues estaba muy bonita, la verdad. ¿Le gusta, haría la invitación a otras personas a que vinieran a Valledupar a visitar este lugar? Claro que sí, por supuesto, porque es un lugar muy bonito y una buena opción para celebrar su cumpleaños, que es el motivo por el cual yo estoy aquí. Ah, bueno, felicitaciones entonces. Entonces este es el reporte que hemos hecho desde la Glorieta Los Juglares de Valledupar con la cámara de Duan Mejía. Los semáforos dañados siguen siendo una problemática para la movilidad en la capital del Cesar. Eduardo Radamoso ha estado atento a los daños en los semáforos en los diferentes sectores de nuestra ciudad. Un verdadero caos vehicular es el que se vive en la intersección semafórica de las mallas de Vía Corelca. Este es el espacio. A mis espaldas está el semáforo que conduce a las personas desde los barrios Los Fundadores, Vía Corelca, El Pupo, hasta la avenida Los Militares. Así se encuentran dañados estos semáforos. Dicen testigos, personas que concurren en este lugar, que lleva más de 10 días de esta manera. Así que las personas tienen que tomar la decisión, mirar, esperar que no haya tanto tráfico para poder hacer sus giros. A esta hora el tráfico es un poco lento porque no es hora pico, pero en horas pico manifiestan las personas que aquí residen, los que están cercanos a esta vía, que siempre se presentan accidentes diariamente.
Amiga, recuérdeme su nombre, por favor. Marilis. Marilis, usted que siempre está acá vendiendo sus productos, cuénteme, ¿desde cuándo está eso así? Aproximadamente 10 días tiene ya dañado ya. ¿Se presentan accidentes? Muchos accidentes de cada rato, cada media hora, hay demasiados accidentes ya. ¿Y en sus productos sí paran los vehículos para hacer su compra? No, no sé, no vendo nada porque como el semáforo está dañado, no me... Me ha perjudicado aquí el semáforo que está dañado ahorita. El mensaje para la Secretaría de Tránsito para que venga y arregle estos semáforos. En este semáforo, por favor, que vengan lo más rápido posible que puedan, ¿no? Para que se eviten estos accidentes y todo eso. Estamos sobre la avenida Los Militares. Esta intersección semafórica, le contamos, tiene alrededor de 10 días de estar de esta manera así dañada. Y pues así como están en estos momentos los vehículos esperando, propensos a un accidente, siempre se están registrando en esta parte de la ciudad de Valledupar. Esta vía está ubicada aquí a un costado del estadio Erasmo Camacho Calamar, el estadio de béisbol de la ciudad de Valledupar. Ahí están mostrando el barrio Villa Corelca y también barrio El Pupo. A mis espaldas está el barrio El Progreso y también el barrio Villa Maruama, que este es el acceso para ingresar a todos estos barrios. En la comuna 4 de la ciudad de Valledupar. Estamos emitiendo para RTA Noticias. Yo soy Eduardo Iván Retamoso Polo. Terminamos este recorrido con Charico Valle, conociendo qué está pasando en nuestra capital. Murales. Murales interesantes que sirven de interés turístico para visitantes y también para los propios. Charic nos tiene el reporte. Televidentes de RTA Noticias, hoy nos encontramos exactamente en la zona céntrica de la ciudad de Valledupar. A un costado se encuentra el Hotel Sicarare, donde el día de hoy se está realizando la inauguración de un mural nuevo para Valledupar. Él se llama Relieve de una Serranía Musical. Aquí me encuentro con uno de los artistas que plasmó esta obra de arte. Él es Juan Carlos Ravelo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Cuéntanos, ¿qué técnicas utilizaste pues, para este mural? ¿Cómo fue ese apoyo por parte de la Secretaría Cultural? Muy buenas tardes para todos los televidentes de RTA. De verdad, pues, me siento complacido de tener el apoyo de ustedes acá. Esta es una obra netamente tallada en cemento que busca abrir esa sensibilidad de lo que es la huella dactilar de lo que es Valledupar. Su cultura, su idiosincrasia, su ser. Ese es Valledupar plasmado en esta obra musical. La obra se llama Relieve de una Serranía Musical. Juan Carlos, cuéntanos cómo fue ese apoyo por parte de la Secretaría de Cultura, qué otros apoyos también pues, ustedes recibieron. Sabemos que son dos artistas que hicieron parte pues, de esta, para plasmar esta bonita obra. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, el apoyo, esto fue una convocatoria de la Cultura Va, en la cual participé y salí ganador con mi propuesta, una propuesta netamente muralismo, pero me vi en la idea de hacer una obra netamente tallada en cemento, una obra, una técnica bastante innovadora. Una de las entidades privadas fue Superhero, a las cuales le damos las gracias infinitamente porque nos ayudó a potencializar esta obra económicamente para poderla terminar. Así que complacido y agradecido con Superhero por apoyar al artista en su proceso artístico. Y a esta obra vino también invitado el artista Pedro Vivas, que en su momento una trayectoria muy grande que tiene y maneja la pintura de una forma magistral, lo invité para que hiciera partícipe de este proceso artístico. Muchas gracias, Juan Carlos. Todos los televidentes pueden venir hasta este lugar de la ciudad de Valledupar, exactamente en el Hotel Sicarare, para que vengan, conozcan esta obra y pues de las maravillas que traen pues los artistas de acá, obviamente del departamento del Cesar. Con ustedes sigan allá con más información. La alcaldía de Valledupar realizará una donatón que busca la participación de los corazones solidarios de aquí de Valledupar. Este 16 y 17 de septiembre, la Oficina de Gestión Social de la Alcaldía de Valledupar estará realizando una donatón para los más necesitados. Los puntos de acopio serán los centros comerciales Megamall, Guatapurí, Mayale y Unicentro de esta capital. Queremos que todos puedan llevar un granito de arena a través de
alimentos no perecederos, de ropa, de calzado, colchones, todo lo que nazca de sus corazones los estaremos recibiendo. La funcionaria indicó además que las ayudas serán entregadas a los afectados por la ola invernal, habitantes de calle, adultos mayores en calidad de abandono y niños. Asimismo, señaló que tendrán el servicio de domicilio para recoger donaciones. Y si no tienen cómo llegar hasta allá, nosotros estaremos recogiendo su donación. Pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 314-547-8936. Estaremos muy atentos y pasaremos por sus domicilios para recibir esta gran ayuda. Cabe señalar que las donaciones serán recibidas desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en los días antes mencionados. Hay preocupación en el corregimiento de La Loma, en el municipio del Paso, porque han profanado nuevamente las tumbas del cementerio de esa población. El cementerio ubicado en el barrio 8 de diciembre del corregimiento de La Loma, jurisdicción del Paso Cesar, se encuentra en total abandono, aseguraron los habitantes de este sector. Estas personas añadieron que la situación más grave es que las tumbas están siendo profanadas, ya que han encontrado restos óseos en diferentes partes de este camposanto. Vea, cabezas de muerto, vea. Asimismo, señalaron que muchas de las bóvedas están siendo abiertas, principalmente en horas de la noche, por personas desconocidas, al parecer para realizar rituales. Además, los denunciantes indicaron que debido a que las paredes del encerramiento del cementerio son bajas, los delincuentes y consumidores de estupefacientes entran con facilidad. Miren cómo se encuentran las cabezas de los muertos y los huesos de los muertos aquí en el cementerio, compañeros. Ante esta situación, le hicieron un llamado a las autoridades municipales, principalmente al alcalde Andy Aragón, para que realicen una intervención en el cementerio, el cual tampoco cuenta con un vigilante ni iluminación. Hacemos otra pausa aquí en esta emisión de RTA Noticias. Ya regresamos. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente, nuestra clínica también. La Clínica Oftalmo Piñeres durante el mes de amor y amistad sorprende a todas las parejas casadas con la super promoción. 50% de descuento en optometría y oftalmología, 15% de descuento en lentes y monturas y 25% en cirugías de cataratas. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica, Retina y Vitrio. En Supermercados Mi Futuro, dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia. Trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad, variedad, atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. En Guatapurí Plaza Comercial, decenas de premios. Por cada 50 mil pesos en compras, entre el 2 de julio y el 15 de septiembre, gana muchos premios. 10 bonos de 500 mil pesos cada uno, son 10 clientes ganadores. Sorteos en agosto y septiembre. Guatapurí Plaza Comercial, un lugar para compartir. El proyecto de construcción, adecuación y mejoramiento del ecoparque del río Guatapurí es una apuesta que muy pronto pondrá en marcha el gobierno de Mello Castro con una inversión de más de 12 mil millones de pesos. Serán 700 metros que contará con locales comerciales, baterías sanitarias, parques infantiles, senderos peatonales, ciclorruta, zona de parqueo, canchas e iluminación LED. Las Cayenas, últimos apartamentos para la venta, desde 130 metros cuadrados, ubicados en el barrio Villalba de Valledupar, diagonal a Macro. Ven por el tuyo y aplica tu subsidio. Lindos acabados, juegos infantiles, piscina, salón comunal. Las Cayenas, otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. ¡Sí!
Sé el próximo en celebrar, jugando y ganando con la K Millonaria. Lo nuevo llegó. De junio a septiembre, compra y gana siempre. Recuerda registrar tus facturas y participar en el sorteo de bonos hasta por 1,000,000 de pesos. Y minutos para ganarte 500,000 pesos. De octubre a diciembre, demos una vuelta por Colombia. Registra tus facturas en nuestros puntos de información, nuestra página web y nuestra línea de WhatsApp. Váyale Plaza Comercial te da mucho más. El ex sacerdote Alberto Linero estará aquí en Valledupar, invitado por Confa Cesar en una conferencia que no te puedes perder el próximo 24 de septiembre. Hablamos con él para que nos cuente sobre este tema, la importancia de su conferencia y su venida a Valledupar. Alberto Linero estará el sábado 24 de septiembre en el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas de la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confa Cesar, compartiendo su aprendizaje en Valledupar con su conferencia Amar es Ganarlo Todo. En ella, abre su corazón así como lo hizo cuando escribió el libro Amar es Ganarlo Todo, incluso si no te queda nada, para explicar por qué el amor es la mayor enseñanza que se debe acoger y aplicar a diario. Nuestro trabajo fundamentalmente en el libro, que ha tenido 7 ediciones, está para la 7ª edición, y en la conferencia que ya se ha dado en 4 o 5 ciudades del país, es generar reflexiones y otorgar herramientas existenciales para que cuestionemos qué tanto nos amamos y cómo podemos mejorar en la experiencia de amar. De eso se trata fundamentalmente y estoy feliz de ir a Valledupar. En este libro, que va por su 6ª edición, el ex sacerdote habla del amor propio, el de la pareja y desde luego el amor de Dios. Todos conjugados hacen parte de la felicidad. Todos pueden participar porque amar, insisto, es algo que nos une a todos. Entra Alberto haciendo la invitación al evento. Si deseas asistir a esta charla motivacional, adquiere tus tickets en www.confacesardigital.com. La Banda del 5, esta agrupación musical que está de moda, estará en el Centro Comercial Guatapurí conmemorando, celebrando sus 14 años de actividades comerciales. El Centro Comercial Guatapurí Plaza continúa realizando actividades especiales durante su mes de aniversario. Es por ello que este domingo 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde tendrá un evento en vivo con el grupo musical La Banda del 5, celebrando de esta manera su cumpleaños número 14 de estar al servicio de todos los vallenatos. Que anímense, celebren con nosotros este domingo 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde en nuestra plazoleta de evento con esta gran agrupación. Vamos a celebrar el amor, vamos a celebrar la amistad, pero sobre todo vamos a celebrar el cumpleaños número 14 de Guatapurí. Asimismo, el próximo viernes 23 de septiembre, el acordeonero Eibar Gutiérrez estará presentando un musical vallenato en la plazoleta del Centro Comercial desde las 4 de la tarde. Ayer, hoy y siempre es un musical vallenato, estará acompañado Eibar, nuestro gran acordeonero, de otros artistas y estarán aquí desde las 4 de la tarde en nuestra plazoleta. Así que seguimos celebrando, vengan y disfruten con nosotros la alegría de celebrar 14 años aquí en Guatapurí Plaza. Todos estos eventos que organiza Guatapurí Plaza son totalmente gratis y para el ingreso es esencial el uso de tapabocas al interior de las instalaciones. James Rodríguez nuevamente es noticia porque tiene un nuevo equipo. Aquí están los detalles de esa información con Eduardo Retamoso Polo. Se terminó la novela de James Rodríguez. El volante colombiano fue oficializado este jueves como nuevo jugador de Olympiacos de Grecia. La noticia se dio a conocer horas después que Al Rayyan comunicara que el cucuteño había llegado a un acuerdo con el club para que se diera su salida en mutuo acuerdo. James llega en calidad de agente libre, cedió sus derechos deportivos y habría firmado un contrato hasta finales del año 2023 con opción de compra. El exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich jugará al lado del brasileño Marcelo, con quien compartió en el equipo merengue y ganó muchos títulos. William Salcedo es un futbolista de Barranca que se destaca a nivel nacional. Aquí le mostramos este muchacho, prospecto del fútbol colombiano.
Ser de Barrancas, La Guajira, y tener condiciones futbolísticas de proyección hacen soñar a William Salcedo Garizao conseguir los pasos de su paisano Luis Díaz, actual jugador de Liverpool y de la Selección Colombia. Pues el último equipo con el que estuve en Colombia fue la filial del Club Chacarita, en el cual los jugadores que tenían buen rendimiento tenían la posibilidad de venir acá al país. Este joven de 21 años que juega para la cuarta división del club Chacarita Juniors de Argentina nació en el departamento de La Guajira, pero desde muy niño llegó junto a sus padres a Valledupar, en donde militó en los clubes Real Sociedad, Real San Martín, Gaviotas, de Pies a Cabezas y Atlético San Martín. Mis expectativas por el momento sería ir mejorando el nivel y subiendo de categoría en el equipo. William es un delantero goleador de perfil derecho, con potencia y desequilibrante. Llegó al balompié argentino en enero de 2022 y fue cedido a préstamo al club El Porvenir de San Clemente. Mis expectativas de cara al futuro pues sería entrar a un equipo de élite, un equipo grande, y pues ayudar a mi familia a tener una mejor calidad de vida. Este atacante guajiro, pero de corazón vallenato, sueña con seguir escalando de categoría para consolidarse en su equipo. Además, sigue de cerca a Luis Fernando Díaz Marulanda, quien es su máximo referente en el fútbol mundial. Pausa y enseguida más noticias en nuestra emisión de hoy. Hola, soy Ángela Cecilia Flores Torres, odontóloga especialista en periodoncia. Ella es mi hija y siempre le enseño que la salud oral es lo más importante. Gracias, mami, por cuidar de mis dientes. Doctora Ángela Cecilia Flores, te espera en el edificio Medical Center, consultorio 301. Recuerda que la salud oral es lo más importante. Y no olvides visitar a tu odontólogo cada 6 meses. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, por ello Corpocesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpocesar eres tú, somos todos. Línea Vital de la Gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Con Facesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad. En una infraestructura cómoda y moderna, en servicios de medicina general, medicina laboral, odontología, pediatría, ginecología, enfermería, fonoaudiología y laboratorio clínico, entre otros. Con Facesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. Hay noticia deportiva del Fútbol 7. Les contamos qué está pasando con Fabio Cifuentes. Viene Colombia buscando, va Colombia. El futbolista Fabio Cifuentes Barrios, nacido en la ciudad de Valledupar, fue llamado por el cuerpo técnico de la Selección Colombia de Fútbol 7 para jugar un cuadrangular en la ciudad de San Juan del Río, México. Allá va Cifuentes, el disparo. ¡Gol! Estaremos participando este 28 de septiembre en la Internacional Cuba, aquí en tierras mexicanas. Es muy bonito representar a nuestra selección, tratar de dejar
en alto nuestra selección. En el evento deportivo que se realizará los días 28 y 29 de septiembre, participarán las selecciones de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y México. Se ha trabajado para conseguir grandes cosas, para darle para adelante en esta nueva etapa que me está brindando mi país, el profe John Vázquez. Esta será la primera experiencia del jugador vallenato en la tricolor. Su convocatoria se da gracias al rendimiento que viene mostrando en la temporada con su equipo Vikingos de la Liga Profesional de México, donde ha marcado 33 goles en la temporada y está postulado al mejor deportista del campeonato. La banda derecha, espera, recorta. Nada, agradecer al grupo de trabajo que me dan la oportunidad de estar ahí en esta disciplina que es algo nuevo, pero pues sé que tengo y creo en mis capacidades para hacer un buen desempeño. Dentro de la nómina de jugadores que conforman la selección Colombia que jugará este certamen deportivo, se destacan, además de Fabio Cifuentes, deportistas como Rafael Roballo, ex jugador de Millonarios y Deportes Tolima en el fútbol colombiano. Mairet Pérez, nuestra deportista, es noticia también aquí en RTA. La tercera puede ser la vencida. La vallenata Mairet Alejandra Pérez Ramírez jugará su tercera final en el fútbol femenino de Ecuador con el club Ñañas. En 2020 y 2021, el equipo donde milita la jugadora de 21 años se ha tenido que conformar con el subcampeonato tras caer en la gran final. Ahora con más experiencia y consolidada como capitán y una de las goleadoras del club con 8 tantos en la temporada, Mairet va por la conquista del título de la Superliga Femenina. Esta será la cuarta final de la futbolista valduparense en el fútbol profesional. En 2019, cuando jugaba para Medellín, perdió el campeonato tras caer en la final de la Liga Femenina de Colombia ante América de Cali. Independiente del Valle y Ñañas lucharán por el campeonato en una serie de 180 minutos en partidos de ida y vuelta. El primer duelo se jugará el domingo 18 de septiembre, donde el conjunto de la vallenata iniciará en condición de local. Hay más información deportiva aquí en RTA Noticias. Cóndor FC de Valledupar llega con una ventaja mínima de un gol al partido de vuelta de la segunda fase del torneo de la Primera C. Los dirigidos por Roberto Mendoza tratarán de defender en Ciénaga Magdalena ante Caimanes el resultado 2-1 que lograron en el duelo de ida en la capital del Cesar. La idea es tratar de ir a buscar el resultado, tratar de ganar y afrontar el partido los primeros 45 minutos atacando y buscar tratar de hacer el 1-2 goles para tratar después de fortalecer en el tema de la defensa para poder traernos los puntos. Durante este campeonato, el delantero y capitán del equipo vallenato Aldair Patrón Mejía se ha caracterizado por su liderazgo y poder goleador. En lo corrido del año suma 9 anotaciones. Es una categoría muy competitiva y pues este año las cosas se han dado mejor que el año pasado y se han hecho más goles y el equipo está normalmente activado para el compromiso del sábado allá en Ciénega y vamos con todas hasta allá. Patrón confía en su equipo y en sus condiciones futbolísticas, por lo que dice que se traerán la clasificación para Valledupar. Es un rival que la casa le hace respetar, igual que nosotros lo hicimos aquí el partido anterior, pero nosotros estamos motivados y sé que vamos a conseguir el triunfo allá. El partido ante Caimanes se jugará el sábado 17 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en la cancha La Nevada del municipio de Ciénaga. El ganador de esta serie se enfrentará al vencedor de la llave que protagonizan Nápoles de Becerril y Salud, Educación y Deportes del departamento de La Guajira. Ya están nuestros estudios, luego de atender la emergencia que se registraba en el sur del municipio de Valledupar, en el sur de nuestra ciudad, una protesta del barrio El Páramo, allí en la calle 44, el gerente de Endupar, Luis Eduardo Calderón Fuentes, para hablarnos de cómo avanza la empresa. Gerente, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Ubaldo. Buenas noches, RTA, y a la audiencia que hoy en día nos ve acá en Valledupar. Bueno, gerente, y a raíz de la fuerte lluvia que se han registrado en esta capital, hay rebosamientos de los pozos de inspección, conocidos como popularmente como manholes. ¿Qué está haciendo la empresa frente a esta problemática? Sí, sacamos la empresa. Está todo el departamento técnico en la ciudad de Valledupar. Le decimos a toda la ciudadanía, a todos nuestros usuarios, algo de paciencia. Si bien es cierto, ya tenemos con todos estos rebosamientos, tenemos un alcantarillado de aguas negras en el cual ya está algo obsoleto, pero estamos dando todo lo mejor. La empresa con sus funcionarios y todos los empleados estamos saliendo a las calles para poder resolver toda esta problemática. ¿Y cómo pueden los usuarios reportar los daños de estos manholes en diferentes sectores de la ciudad?
Sí, tenemos los números en el cual de emergencias y en el cual también estamos haciendo todos los reportes. Tenemos la recepción, tenemos las redes, tenemos en el cual también toda la parte de mensaje y en la misma empresa también recibimos todos los llamados. Tenemos el departamento técnico siempre 24/7 para recibir esto. Hablando de la lluvia, gerente, en la cuenca alta está lloviendo fuerte y eso genera turbidez en el sistema de alcantarillado, puesto que el río baja con mucho sucio, con mucha turbidez. ¿Cómo se hace para garantizar el servicio a los vallenatos? Sí, es algo de paciencia que debemos tener, a todo Valledupar le decimos, en el cual en la captación nosotros pues vienen las turbidez altas y en esos momentos tenemos que quitar el servicio aproximadamente hasta que nuevamente se normalice para poder llevar el mejor servicio, el líquido que todos queremos acá en la ciudad de Valledupar y poder tener un mejor servicio en esta captación. Quitamos el servicio en horas de la noche, siempre lo estamos quitando aproximadamente en estas altas lluvias que siempre caen allá en la parte arriba del río Guatapurí y lo quitamos por 2-3 horas el servicio hasta que normalmente se normalice. Hablando del tema de la cartera morosa que hay en Dupar, ¿los usuarios están pagando los recibos, las facturas mensualmente? Desde que llegamos a la gerencia, sacamos en Dupar, una Dupar que hoy en día está dinámica, una Dupar que hoy en día todo el departamento comercial está en la calle. Hoy en día estamos haciendo 2 brigadas diarias, una en distintos barrios. Tenemos aproximadamente unos 30 funcionarios en las calles. Le estamos pidiendo al municipio de Valledupar, a todos nuestros usuarios, que ayudemos a bajar esta cartera. Y así lo hicimos en el mes pasado, en el cual hicimos un recaudo de más de 4.050 millones de pesos. Desde el 2019 no se veía este recaudo. Hoy en día creemos que sí podemos sacar en Dupar adelante y vamos a ver cómo nos va a ir de aquí hasta diciembre para poder cerrar con esa cartera que sé que lo vamos a disminuir. ¿Y precisamente la empresa tiene algún plan de alivio para los usuarios morosos? Que todo el mundo visite a la empresa, que asista a estas brigadas. Hoy en día le estamos diciendo a los usuarios punto por punto, le hacemos prescripciones, le hacemos los descuentos, los recargos moratorios, le hacemos el 100% de los descuentos en todo lo que ellos necesiten, pero vamos a todos a salvar en Dupar, por favor, asistan a estas brigadas nuevamente, les informo, vayan a la empresa los que no y vamos que cada caso es distinto, pero vamos de la mano de Dios a resolver esta problemática. Gerente, a su paso por la empresa en Dupar, al final de su ejercicio, ¿cuál es el mensaje, la huella que quiere dejar allí en esta empresa? Queremos dejar una empresa dinámica, queremos dejar una empresa primero, a ver qué podemos hacer en temas de inversiones. Estamos visitando la ciudad de Bogotá, estamos visitando el nuevo gobierno, sabemos que es un gobierno dinámico, sabemos que es un gobierno que quiere a las empresas públicas y hoy en día le estamos diciendo al gobierno nacional, al viceministro de Agua, que por favor eche un ojo a la ciudad de Valledupar, que en Dupar es de todo, en Dupar es una empresa en la cual con el gobierno nacional la podemos sacar de la mano en la situación en que se encuentra, pero vamos a trabajar de la mano para poderlo realizar. ¿Qué se puede hacer con el robo de agua potable desde Valledupar que se llevan para otros municipios, gerente? ¿Qué tipo de control se puede hacer frente a eso? El día de hoy sacamos la empresa el control de pérdidas. Arrancamos con los lavaderos clandestinos que tiene la ciudad. Arrancamos en varios sectores de la ciudad en el cual vienen multas, en el cual vienen sanciones y decirle a todas estas personas que normalicen sus servicios, que no se dejen sancionar, que son sanciones morosas y podemos llegar a altos extremos con esto. Es mano dura para las personas que están llevando el preciado líquido de la ciudad sin ser facturado. Hoy en día le dicen Dupar, vamos en contra de ellos porque vamos a salvar la empresa y nuestro líquido es lo que queremos nosotros aquí en Valledupar y hay que cobrarlo y hay que facturarlo. Y le decimos a la ciudadanía que nos ayude también, que nos ayude en el tema de las basuras que hoy en día también tenemos en Valledupar y que también podemos sacarla adelante. Es el gerente de la empresa en Dupar, Luis Eduardo Calderón Fuentes, hablando aquí en RT Noticias. Gerente, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Feliz noche para todos, Dios me lo bendiga y un fuerte abrazo. Terminamos nuestra emisión de hoy, gracias por la sintonía, volveremos mañana a las 6:30 de la tarde. Sigan conectados con nosotros a través de www.rtnoticias.com. Muchas gracias, muy buenas noches. We'll be right back.